Y nos vamos a comunicar precisamente hasta Piura con nuestro compañero Julián Rivera. Julián, buenos días. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo están? Buenos días. Y ayer, en horas de la madrugada, se registró en la empresa Bacus el robo millonario, como lo ha denominado la policía. ¿Por qué? Porque más de 12 sujetos ingresaron a este local donde se expende diversos productos como gaseosas y cervezas y se apoderaron de más de 300.000 soles que eran guardados en bóvedas. Pero ¿cómo estos sujetos, 12 como te decía, ingresaron a un lugar fuertemente custodiado por agentes de seguridad? Pues ellos treparon por la parte posterior, ya que este lugar se encuentra rumbo hacia la ciudad de Sullana, y posteriormente maniataron a más de 5 agentes de seguridad, los llevaron a un ambiente y ahí los maniataron y los dejaron cerrados. De ahí, por más de 40 minutos, ¿qué es lo que hicieron? Con indumentaria de soldadura autógena se dirigieron a un ambiente donde habían 3 cajas fuertes. Ahí en todas ellas se guardaba más de 300.000 soles y en contados 40 minutos alzaron con ese dinero. Pero lo que no sabían ellos es que los agentes de la Divincri ya tenían por información quiénes eran estos sujetos, y en horas de la noche, cerca de las 7 de la noche, se ha logrado capturar a 4 de estos sujetos con parte del botín, compañeros. 4 sujetos que permanecen aquí en la sede de la Divincri. Pero, como te decía, estos sujetos tenían todo calculado, tenían todo planeado, y exactamente con este material dedicado a la soldadura autógena terminaron por perforar estas cajas fuertes. En imagen se puede observar cómo es que también destruyeron parte del vidrio de estos ambientes para poder ingresar. Y como te decía, maniataron a todo el personal de seguridad. Eso. Y en contados 40 minutos alzaron con toda esta cantidad de dinero. Contigo, Julián, Alicia. Sí, tengo entendido que maniataron, golpearon, ¿no?, a los trabajadores de esta planta, de esta empresa. ¿Cómo están ellos? ¿Han podido dar además su testimonio ante la policía para poder identificar a los integrantes o a todos los integrantes de la banda? No, se tiene entendido que se ha logrado capturar a 4 de estos sujetos, todos ellos piuranos. Eran 12, ¿no? Pero tenemos entendido también que los agentes de seguridad de esta empresa se encuentran fuera de peligro. Fueron ellos los que lograron desatarse y dar aviso a la comisaría más cercana. Luego llegó el personal de Oficri y posteriormente se han levantado huellas, y con estas huellas más información de inteligencia se ha logrado capturar a 4 de estos sujetos que, como te decía, festejaban en un bar del asentamiento humano Nueva Esperanza en el distrito 26 de octubre. Festejaban el robo millonario, como te decía, se habían apoderado de más de 300.000 soles y la policía ha logrado capturarlos con parte del botín. Alicia, Fátima. Bien, Julián, y entendemos que eso todavía está en investigación para conocer qué otros cómplices participaron en este delito, por supuesto, porque hay que tener información delicada para poder llegar a un robo tan importante, de 300.000 soles, ya hay capturados 4 delincuentes. Gracias, Julián, con esta información desde Piura.